La Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos a Raúl Flores Hernández, el tío, presunto narcotraficante relacionado con el futbolista Rafa Márquez y el cantante Julián. La Fiscalía argumentó es probable responsable de negociar y traficar grandes cantidades de cocaína con varios grupos delictivos mexicanos, además de mantener fuentes de suministro en Colombia y controlar rutas de envío de México a Estados Unidos. El tío, vinculado con cárteles como el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el 20 de julio del 2017 y desde entonces promovió amparos para evitar con ello su extradición. Un grupo de pistoleros embosca y ejecuta a Enrique Cárdenas, sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, en una céntrica zona de Matamoros, en Tamaulipas, según confirman fuentes allegadas a la Fiscalía General de la República, del Estado, perdón, no de la República, del Estado. Explicaron que al parecer el crimen ocurrió en presencia de su esposa y sus hijos, quienes resultaron ilesos.